Listo. Bueno, mi nombre es Martín Adolfo Arango, subsecretario legal de la Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín. La Secretaría recibe con beneplácito la norma que aprobó el Congreso de la República el día de ayer, toda vez que nos permite brindar mayor seguridad a los ciudadanos en las vías. Entre las novedades que trae la norma está la de sancionar la renuencia del conductor a practicarse las pruebas tendientes a verificar la cantidad de alcohol en la sangre. Esta renuencia es sancionada de acuerdo con la norma aprobada con una suspensión de la licencia de conducción que va de 5 a 10 años más la multa respectiva. Ya obedeciendo a las políticas de estado de cero alcohol, cuando se estaba conduciendo, se implementó una medida para sancionar el consumo de licor cuando registre entre 20 y 39 miligramos de alcohol en la sangre. En esta ocasión se sancionaría con una suspensión de la licencia de conducción entre 6 y 12 meses. La segunda novedad de la norma consiste en sancionar el primer grado que no se venía sancionando. Este primer grado va a ser sancionado entre 1 y 3 años de suspensión de la licencia y además con la multa respectiva. Estas son las novedades principales que trae la norma aprobada ayer por el Congreso de la República. Esta norma debe surtir otras etapas, otros pasos para poderse convertir en ley y entrar a regir. Entre ellas, pues, estamos pendientes de la sanción presidencial y la respectiva publicación.